El alcalde de Chiclana, José María Román, ha inaugurado la exposición De la Guerra a la Paz, que se desarrolla con motivo del 210 aniversario de la Batalla de Chiclana, un acto que se ha celebrado en el atrio del Ayuntamiento y en el que también han estado presentes la delegada de Cultura, Susana Rivas, representantes de la Asociación Profundación de la Batalla de la Barrosa, encabezados por su presidente, José de Mier, y el cronista de la ciudad, José Luis Aragón Panés. Esta muestra, que estará a disposición del público hasta el 12 de marzo, tiene como objetivo dar a conocer la batalla propiamente dicha, pero también lo que fue la ocupación de la villa y, por extensión, todo el periodo napoleónico. Así pues, esta exposición describe de manera general el inicio de la Revolución en España y su desarrollo, desde el motín de Aranjuez hasta la partida de las tropas francesas de nuestra ciudad. Durante el acto, el alcalde ha señalado que se están haciendo esfuerzos desde la Delegación de Cultura que pueden culminar en el futuro en acciones importantes, permanentes y relevantes de cara a la efemérides de la batalla. Un breve bosquejo de lo que fue el comienzo de la revolución, como se la llamó en un principio, que era la Guerra de la Independencia, hasta el final de la liberación en Chiclana y luego la finalización de lo que fue la Guerra de la Independencia. Esta exposición tiene una idea, tiene un objetivo, no solamente es hoy durante los días que va a estar expuesta para que se vea al público, sino que tiene una continuidad. Dentro de unos años, estos paneles que veis, que son siete bloques temáticos, irá aumentando y así habrá un mejor desarrollo para una mejor comprensión de lo que fue el periodo de la ocupación francesa aquí en Chiclana y el desarrollo de la Guerra de la Independencia. Tengo que agradecer, sobre todo, a los miembros de las personas que han estado ayudando en estos días en la exposición, sobre todo personal de la casa, y también a Diego, que ha sido, entre los dos, hemos ido juntos de la mano para que esto viese su luz, y también pues a Jesús Romero en el Ayuntamiento, a Cultura, a Juan Gotelle, a Paco Abad, que ha montado los paneles, y a la Asociación Filatélica, que también nos ha dejado los paneles de los cuadros para poder montar la exposición. Yo creo que se están haciendo esfuerzos, la Delegación de Cultura, con todos sus dedos, todas sus ramificaciones, está haciendo un esfuerzo para que, bien directamente de la estructura institucional, o en este caso externamente, como citado José Luis, y de forma muy especial con la Asociación Profundación Batalla de Chiclana o Batalla de la Barrosa, pues se está haciendo unos pasos interesantes que pueden culminar en un futuro en acciones importantes, permanentes y relevantes de cara a la batalla, ¿no? Ese es un poco el tiempo que nos ocupa y lo que tenemos por delante, ¿no? Esta semana será también relevante con la visita del máximo responsable de los ejércitos, que estará aquí entre nosotros, don Antonio Planels, yo creo que en este momento también tengo que pedir disculpas, porque normalmente cuando hacemos una exposición aquí en el atrio lo hacemos contemplando todo el espacio, pero el contexto de la pandemia nos ha hecho que hay una parte que está habilitada para atención al público, para tenerlo más, digamos que más disuelto, más diluido toda la presencia aquí en la instalación del Ayuntamiento, y es lo que hace que en este caso hayamos cogido la mitad de este atrio, solemne atrio, pero me parece que queda una cuestión muy decente y luego abierto a esos planteamientos que ha apuntado José Luis, que estamos conversando para que en el futuro vaya cogiendo cuerpo acciones presenciales y continuadas de lo que es todo el evento, todo lo que es el evento de la Batalla de la Barrosa, ¿vale? Pues muchas gracias a todos y que ustedes lo disfruten con todo lo que tenemos por aquí. En la jornada de mañana miércoles, día 3, a las 12 de la mañana, el Centro de Interpretación del Vino y la Sal acogerá la presentación de la ruta de lugares napoleónicos vinculados a la Guerra de la Independencia, la Constitución de 1812 y la Batalla de la Barrosa. El día 5, a las 10 y media de la mañana, se procederá a la presentación del mural itinerante Batalla de la Barrosa, 5 de marzo de 1811, en la Casa de la Cultura. Además, a las 5 de la tarde se celebrará el acto en memoria de la batalla de 5 de marzo de 1811 en el punto mágico de la Loma del Puerco. En este acto se procederá a la colocación de la corona en el monolito, a la lectura del soneto inédito de Eduardo de Ory, denominado Romance heroico sobre la batalla de Chiclana, concluyendo con la actuación del trío de la Orquesta Joven Ciudad de Chiclana.